todos y todas, hoy os traigo el segundo lapa del mes de julio, que he leído bastantes libros y bueno, voy a iros enseñando y hablando un poquito rápido. Por una parte leí Historia de una bruja de Adrián López Castaño, que veréis o habréis visto la review. Es una historia de fantasía que me ha encantado, con un claro tono de venganza. También me he releído la trilogía de Care Santos, que ahora mismo no me acuerdo del orden en el que va, que es Sapere Aude, El dueño de las sombras y Cripta. Os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción las reviews que hice en su momento, hace unos meses. Y bueno, es una trilogía que me gustó bastante, ya podréis ver la review. También me leí Los ojos del diablo de María R. Box, que es un libro que está bastante bien. Fantasía, amor, a mí por lo menos me ha encantado. También he leído varios libros y he leído otros de Peter Harris, por una parte El enigma Vivaldi, como veis aquí es un bestseller que nos habla de la música de Vivaldi, como el propio libro indica, y nos habla de sectas, intrigas, muertes, asesinatos, sí que os lo recomiendo totalmente. También tenemos de Peter Harris El secreto del peregrino, que es de un extraño papiro, un extraño libro que tiene mucha intriga, por así decirlo. También me ha encantado. Tenemos también de Andrés Pascual El guardián de la flor de loto, que es de bolsillo. A ver si me acuerdo porque lo estoy grabando a mediados de agosto y ya no me acuerdo de algunos. Ah, bueno, esto tiene bastante intriga porque hay una misteriosa muerte que se va a investigar y salen muchas cosas del pasado. Y también tenemos de Andrés Pascual, el compositor de Tormentas. Aquí lo podéis ver. Que bueno, vemos a un compositor de la época de Luis XIV, si no me equivoco. Sí. Que quiere pertenecer a los músicos reales, por así decirlo. Y lo conseguirá, pero gracias a un asesinato. Y veremos muchísimas intrigas. Y bueno, hasta aquí el segundo rapa del mes de julio. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.